Hola y bienvenidos a mi locura. Veréis que empiezo dos veces, ¿vale? Veréis que empiezo ahí. Es que quería deciros que he hecho un vídeo muy largo, ¿vale? Porque cuando yo estoy pillando algo, que estoy haciendo innovación y cosas raras, me cuesta mucho parar. Y hasta que no lo tengo, no puedo parar. Aunque quisiera acabar en media hora, estaría otra vez aquí pegado otra vez. Por lo tanto, he tenido que terminarlo. Ahora vais a ver. Pero lo decía porque en los vídeos los vais a ver que son cortaditos, ¿vale? Cachito, 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 cachito. Porque lógicamente va a durar 3 horas, no voy a poneros. Voy a hacer vídeos de media horita o ya veremos hasta cuánto, ¿vale? Y bueno, nada más era para deciros esto, ¿de acuerdo? Venga, chacharito. Ya he dejado esto. Tía, podía haber pasado por ahí que iba más rápido, me he dado la vuelta, de vuelta por ahí, ¿eh? Tonto. Es por falta de costumbre. Bueno, queda el agua para arreglar aquello del agua. Quitar, venderé. Voy a venderlo directamente. Y ahora lo pondré aquel, pero ahora lo voy a vender este. Como aún no lo necesito, lo voy a echarle. Lo voy a vender directamente. A ver, el único que toma agua es. Las vacas no. No. ¿Y los cerdos tampoco? No. Nada más agua las. Buh. Me hago con el pequeñito. Pequeñito, si cada día le echo un poquitín, ya está. Bueno, no, no lo voy a hacer con este, no. Lo voy a hacer con el otro tractor. Luego tú y yo ya hablaremos. Ahora quédate aquí, ya hablaremos tú y yo. Vale. Porque más seguro que me venda las dos cositas. Ay, ay, ay. Hostia, se ha arrancado de milagro. Vamos a ver, que cogeré el del agua y nos lo vamos a llevar a vender. Y vamos a comprar. Primero vamos a comprar el terreno. Sí, porque cuando toque ya tendré perras de leche, ya tendré algo de perras y podré comprarme la máquina tranquilamente. No, no creo que tengamos ningún problema. Espero no tener ningún problema. Hostia, es que me he gastado una cantidad de pasta. Bueno, 300 y pico mil tampoco es tanto, pero claro, es que hemos vendido lo que tenía antes también da perras, o sea, no, no son gilipolleces, ¿vale? Vale, vamos a parar aquí. El chico ha servido muy bien, pero me parece a mí que vamos a ver lo que me cuesta. A mí todo. Vamos a ver. Tractores, ese no va bien. Ya sé que no sé por qué carajos lo tengo aquí. Si este no va, el Royal este tiene un problema. Tengo que quitarlo. No, iremos mejor por aquí. Tractores pequeños, porque de grandes como que. Ah. Ya saliste, güey. Mira. ¿Cuánto es? Pero 180, ¿sabes cuánto? El que estáis sacando, ¿sabes cuánto? Si es que el otro es más potente que este, güey. Estos son 250, pero no voy a dar a la mierda, que no. Vamos a ver los pequeñajos que tenemos por aquí. Mira, 130, 135 este. Voy a buscar el máximo. Es este. ¿Cómo? ¿Tengo dos? Hostias. Estos de aquí son 155 este. No me gusta mucho, pero vamos a tenerlos como posibles, ¿vale? Porque aquí como que se acabó. Tengo este, que es 105. A ver, podría comprar este o me hago con. Es que este yo lo veo moderno. Este no. Este de clásico tiene lo que tengo yo de inteligente. O sea, muy poquito. El Volvo. 140. Hostia, me da miedo
Me da miedo porque hay uno que va mal. Y no sé si es el Volvo. Creo que sí, ¿no? Que he dicho yo antes. Este sí, es que es el Volvo. No, este no lo puedo usar. Este es el mismo de arriba, si no me equivoco. 135, ¿eh? Sí, es el mismo. No sé qué cambia, pero es el mismo. Vamos a ver este, cómo lo tenemos. Pío, vainudo. Ay, sí, es el que. A ver. Ahí sí cambia esto porque es horrendo. Ah, ese no lo lleva. Bien, bien. Es horrendo, ¿vale? O sea, ese puto enano ahí. Ese puto enano es que me da grima. ¿Vale? El puto enano me da grima. Si esto fuera un tío un poco más grande, que hubiese sido por aquí, yo qué sé, más grande. Es que la silla está al mismo nivel que yo me siento. Dice, es mi hijo, pero es que mi hijo, ¿qué le ha salido? ¿La barba? Mi niño de 5 años tenía barba. No me chingues, güey. Ah, pues mira. Vale lo mismo, 87, ¿no? Sí, pues. Ni tan mal. A ver, ruedas. Sound. Sí, esto se le pone a tope, nada más, ya está. Y aplicarle carga frontal. No. No. He dicho no. No se puede ni pintar ni nada, hay que dejarlo así de pendejo. Vale, 80 y pico 1000. Vale. No, 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 no. A ver. Campos. Por ahora me interesan los campos, que valen esto. Y a ver lo que me queda, ¿vale? Un segundo. Tis. Vale. Campos. A ver, tú. No, aquí, tierra, este. Quiero este. Este me cuesta 90 y pico 1000. Vale. Comprar. Semua. Y quiero este de aquí también. Este me cuesta 90 y pico 1000. Comprar. Vale. ¿Qué me queda? 125 000. Vale. La máquina. La máquina que necesito. A que está aquí. A ver, ¿dónde estás tú? Que no te veo, pendeja. Esta. Me cuesta 26. Ah, no, no cuesta mucho. ¿Ah? Podemos llegar, podemos llegar, podemos llegar. Voy a comprar la máquina. Y necesito los dos. O sea que este tipo y este tipo. Vamos a ver la máquina esta. El color. ¿Puedo cambiar el color? Que es muy hortero, tío. El color principal. Este ya me gusta más. Y la llanta, sí. Cero. Y la llanta la quiero, yo qué sé. De hasta marrón, no, hasta el mismo color. Sí, el mismo. No, el marrón es porque el techo es marrón, ¿veis? Bueno, pues ya está bien, así. Todo así, pam, pam, pam. Sí, ya me gusta, vale. Voy a comprar. Comprar. Espera. voy a mirar una cosa, ¿vale? Porque claro, como las mezcle. Sí, mío, pero ¿qué es? Y esto no se puede pintar, la madre que lo parió. Veréis la hora de poner esto. Va a ser divertido, ¿vale? Es un tanto así. No. A ver, vas por delante, vas por detrás. Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé. Es un trasto bien feo. Y si no es así, tendré que. Sí, es así, sí. ¡Ey! Es así, pero bien, ¿sabes? Haciéndolo bien. A ver.
No, no es así. Sí, eso es el rastrillo que arrastra detrás cuando terminas de pasar. Yo imagino que es así, a ver. Por eso está el tubo este aquí así, a ver, si no es así. Va, tío. Qué chingadera, güey. No. Fue la leche que mamaste. Tiene su posición, ¿sabéis? O sea, hasta que no la encuentras, pues te va chingando aquí. Tienes que trobar, encontrar el sitio. Yo sé que es así, pero como no lo pilles bien, a lo mejor de ahí te engaña y resulta que sí es así. ¿Veis? Ahora, vale, es delante, ¿vale? Pum, pum, ya está. Es así. Lo digo porque no os rompáis el coco como yo. Ya, la primera vez me. Pero claro, es que esto, voy a hacerlo por aquí, esto, el problema que tengo yo con este. A ver. El problema que tenemos con este es que. Casi, tú. Vale, aquel es remolacha. Hostia, pues habría sido mejor el otro pintarlo. Vale, la remolacha es más bien clara, ¿verdad? Vamos a poner. Vale. Esta no es remolacha, esta es papa, ¿verdad? Ah, no, esta es remolacha. Bien, esa está bien. La papa es marrón. Y la remolacha, vale. Y la remolacha es como. Así, ¿veis? De color así, un amarillento. Pues es lo que le voy a poner yo. Una especie de esto. Que va a quedar su. Uno, tanto no, tío. Así. O sea, si pudiera ser un poquito más. Que muy fea, pero bueno. La voy a dejar así y a tomar el saco. Ya está. La remolacha es esta y la otra es así. Vale. Ahora tengo que llevar este para ahí abajo. Bueno, vender aquello. A ver, aún me quedan 90 y pico mil. Vale. Vamos a vender. Sí, no. Vender. No voy a reparar. Sí. Vender. Vender. Sí. Vender. Sí. Vale, ya está. Mira, algo, algo es algo. ¿Dónde lo vas a poner? Pues aquí. Y la máquina ahí dentro. Ah, vale. Digo yo, esto no se sale. Bueno, eso no lo voy a. No me voy a matar ni ponerlo. Lo voy a dejar así y ya está. Y esta pequeñaja, pues lo voy a meter ahí. Y ahí tengo un. Ahí tenía la de. Aquí tenía la de. De la hierba que al final me la tuve que vender. Menos mal que con esto así. La encontré aquí y la vendí aquí, ¿eh? Porque en el menú desapareció en combate, ¿eh? Vale.
No. Que no, pendejo. Ahora no vas a caber aquí. Ahora no vas a caber. Ha salido. ¿Pero qué te pasa? Quiero ir para adelante y no va. ¡Que te den! Quiero ir para adelante y se queda como encallado, no sé por qué. Ahí te vas a quedar tú. Ya sé que hay uno aquí. Vale. Vale, tenemos los campos. Falta el tractor, sí. El nuevo tractor falta. Tirorí. Por aquí. Vale, vamos a ver. El nuevo tractor va a ser... No me gusta. No, no, no es de mi... De mis cariños, pero... Menos 133. Configuración de rueda estándar. Show, sí. No. Comprar. Y me he quedado con... Bueno, espérate. Vamos a ver. Sí, este va a pillar aquello. O sea, no me chingues, cabrón. Ah, mira, tú. Ven. No es mucho, pero algo... Algo es algo, ¿vale? Vale, algo es algo. T4. Ah, esto lo quería tocar yo ahora. Vale, ya está. Bien, este corre. Tiene bastante bien los cristales. Bueno, tiene un montón de cristales, que los tenga bien, ¿no? Habrá que ponerlos bien. Bueno, ya es más moderno. Es más moderno. Pero bueno, estamos en el 84, tú. O sea, no jodamos. Ya, ya, las cosas ya son bastante más modernitas. No es del 80. Este debe ser a menos del 2000, creo yo. No estoy seguro yo. Este, ni idea, tú, Matic, este es que no tengo, no lo conozco en nada, este. Pero bueno, nos deshacimos del viejo que nos iba a joder bien la marrana. Y ahora, quiero probar nada más una cosa. No quiero asustarme. Quiero saber que va a ir bien. Bien por ti, bien por ti, bien por ti. Ay, pendejo. Se hunde el suelo este, ya, ya me he dado cuenta. Vamos a ver, tú, ¿cómo estás? ¡Perfecto! No hay problema, echar un poquito más para adelante. Vale, soltámoslo. Se cae el suelo, ¿eh? Siempre se queda así este, no... Vale, pues ya está. Ya tenemos el problema solucionado. Y ya puedo descansar. Hostia, me duele hasta el cuello de la tensión, os lo juro, ¿eh? Tengo la espalda que parece que haya estado trabajando todo el puto día, güey. Hostias. Te he hecho polvo, ¿eh? ¡Sí! Sí, ahí, ahí. Tú dale fuerte. Pero mal que esto está a prueba de bombas, que si no... El día que cuando choque se estropee, ese día yo me voy a arruinar. Bueno, ahora es el más viejo, pendejo. Ahora es el más tacataca. Que no entiendo. Yo cuando he subido digo, mira, menos este que hemos vendido. Digo, menos este. Está bien, ¿sabes? Lo siento, son manías, ¿vale? O sea... Por cierto, estamos a 20... ¿A 29? No, a 23 grados, carajo. Eso es de humedad, tío. 23 grados. Oye, un segundo, ¿eh? Hoy. Y hacía yo que me sudaba el ojete, tío.
Ya es que ya decía yo, digo, es que aquí algo pasa que no es normal. Sí, macho. Sí, está, ya está. Confirmar. Ahora sí, venga. Ya con eso hay mucha calor, ¿eh? Pero bueno. Y tú ya veremos qué hago contigo. El otro. Sí, tengo que dejarla ahí. Bueno, a ver, vamos a echar un vistazo nomás a una pequeña cosita. Bueno, así lo de calentar motores por separado. Vamos a ver qué tal. Mírale. ¡Y mírale! Chulo él. Y eso corre, ¿eh? ¿Ves qué bonito queda? Cerditos aquí. Tía, he hecho una granja nueva, tío. En 2 o 3 horas, tú. Que queda la casa y los cobertizos de al lado, ya está, lo demás todo nuevo. He hecho otra granja, o sea que. Aquí va a ser lejos, es que parece que esté cerca, parece que los campos son pequeños y una mierda, son pequeños. A ver, sé que cuando se terminan las vallas, empieza mi campo. Aquí. Bueno, pues cuando termina, no. O sea, ¿dónde tiene que pillarlo? Por arriba. Vale. Aquí le de papas. Y este es el de. Este es mío. 6 de 7, no está mal. Y este es de 4 de 5. Pues oye, un mes queda. Queda poquito para este, míralo. Fíjate el campo si es pequeño. Bueno, este es el mayor, ¿eh? Es más ancho, pero de largo es lo mismo, ¿eh? Que el otro. Va fallado. Mírate, esto es lo que es de largo. Bueno, de ancho, digamos, y de largo es esto de aquí. O sea, hay material para jartarse, ¿eh? O sea, no. Anda, venga, ya me he matado. En teoría, la moto. En teoría, hay. La moto, pues, gira mejor que un coche. Por eso me gustan. Este y el de arriba. Y esto todo va a ser. Luego queda la hierba, queda trigo y queda el maíz. No está mal. No estoy aquí ya, vamos a dejarlo así. Vale. Mi motorita, vamos a meterlo. Y ahora cuando le doy aquí estoy de cara, ¿verdad? Ay, si miro de culo estoy de cara. Bueno, pues espero que os haya gustado. Eso, dame like. Ahora voy a hacer la entrada y voy a contar un poquitín a los que vais siguiendo, pues eso, que el vídeo va a ser cortadito, va a ser a cachitos. Que cuando vaya a empezar será una continuación, no voy a hacer aquello, hola, buenas y bienvenido, no. O sea, va a ser como voy a cortarlo, pues va a ser así. ¿Vale? O puedo hacer una entrada diaria, pero yo qué sé, ya veremos. Espero que os haya gustado, dame like, titos, por lo que no está bien pagado lo que me ha costado. De verdad que estoy hecho una M, estoy me duele la espalda, tengo hambre, me duele los hombros, estoy cansado la vista, estoy hasta las huevos. Lo que pasa, dirás, oye, ¿por qué no lo hacía más tranquilo? No puedo. Cuando hago un nuevo y tengo una idea ahí, hasta que no la termino, no puedo, es mi forma de ser, ¿vale? No es lo mismo que dices, mira, tienes un campo ahí, dices, estoy a medio campo, ah, paras medio campo, mañana hago otro vídeo, ¿sabes? Y lo dejo para hacer otro día, continuar y relajado, pero cuando estoy haciendo cosas nuevas, que estoy innovando cosas, estoy haciendo cosas así, quiero tal, esto me cuesta mucho parar, ¿vale? Venga, nos vemos, un fuerte abrazo, chacharito.